Ay, Ay, sí. qué goce le das, No, pues contenta, contenta de verdad. Para mí, pues me gusta hacer cosas diferentes y para mí los monólogos de la vagina es algo diferente a lo que yo he hecho en mi carrera, ¿no? Y ya después de 34 años, pues quieres hacer otras cosas. He hecho bastante teatro, pero la mayoría de lo que he hecho, pues ha sido mucho comedia. Aunque los monólogos, hay muchos monólogos que están manejados en comedia y que te ríes mucho, pero a mí me tocó el único monólogo dentro de esta sesión de monólogos, que es el único monólogo que es serio, bastante dramático, y la verdad que lo disfruto muchísimo. Y es, pues, un honor para mí estar en una obra de teatro que lleva ya tantos años, creo que tiene 30 años ya, ¿no? O sea, es una de las obras con más funciones dadas, entonces para mí es un y honor la estar vas a llevar de aquí. gira. Y vamos de gira a Y Estados sobre todo Unidos, bien trabajar contenta. con Lucía, que parece que se llevaban un poquito mal, pero mira, parece que no es la cosa así, ¿verdad? Siempre hubo reconciliación, ¿no? Hubo reconciliación. No, yo te digo porque ya ves que luego hay demandas y dices, Ay, no, no, ¿qué voy a yo amor y hacer? paz, no, yo amor y paz, no, yo soy cero demandas, no, no, eso no, Pero no ella va no. conmigo definitivamente. Ella dice que es momento de que el medio artístico ponga como un alto, por eso puso una demanda de restricción. Mira, en cierta parte sí tiene razón, obviamente que no, no estoy hablando que tenga razón en cuanto a quién lo, a quién lo hizo, porque yo le tengo mucho cariño, por supuesto, a Silvia y a Laura. Lo que sí estoy de acuerdo es que a veces sí les debe uno de poner un alto. Por ejemplo, yo en su momento, pues sí pensé, obviamente, en demandar, por ejemplo, a Facundo, en demandar a varios de esos que, a otro que tenía un programa de YouTube que dice puras mentiras de todo el mundo. Entonces sí, también yo quería demandar por ese tipo de cosas porque no se vale, ¿no? Que andan diciendo, te desprestigian, dicen cosas que ni tienen nada que ver y que tú se las así, se las tiras en un segundo, ¿no? Entonces, obviamente que yo quería demandar, pero no lo hice porque me da mucha flojera meterme en estas cuestiones de demandas. Entonces, en parte le doy la razón a Lucía para este tipo de cosas, que sí me molestaría mucho que alguien esté hablando mal de mí, pues le quieres tapar la boca y cómo se la tapas luego también, pues con una demanda, ¿no? ¿Y esta segunda temporada está mejor que la primera? ¿Las compañeras se llevan mejor que la primera o está en No, veremos? ¿quién quedó Va en a lugar de Silvia y estar Laura? tremendo. Dicen que Eso está sí. dulce, ¿no? No, yo no puedo decir ¿Quién está nada. en su lugar de Silvia Laura? ¿Nos puedes Yo, decir? no, no, no Pero ya puedo, no están puedo decir filmando, nada. ¿no? Ya están. Ya acabaron. Y Ya acabamos. acabaron. Que les pusieron así como de no podemos decir nada. No, en todos los proyectos ahora tienes que firmar una cláusula de confidencialidad donde no puedes decir muchas cosas, pero sí les puedo adelantar que esta segunda temporada va a estar Peor. tremenda. ¿Pelucas? Van a volar, pelucas volaron, pero muchas. ¿Y ¿Eh? De hecho, yo me cambié todas las ¿Cuándo es pelucas. el estreno? Todas estas cortinas que traigo son nuevas. ¿Cuándo es el estreno? ¿Ya tiene fecha del estreno? No, no sé. Esperemos que sea para final de este año y si no, para principios del otro. Ya saben que Netflix se tarda en editar. Lorena, tus matrimonios son de los más estables, no decir que ya de los ultimitos que quedan. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál ha sido el éxito? Sí, pues yo creo que básicamente el aceptarnos tal cual somos, yo lo acepto a él como es, él me acepta a mí como soy, no nos queremos cambiar, hay mucho respeto, pero mucha libertad en nuestra relación, ¿no? No, ustedes ven, ahorita me viene acompañando porque me acompaña a los eventos importantes en mi carrera, pero no es que ande siempre a mi lado, ni sea mi cargabolsas, ni nada de eso, ni es mi manager, ni nada de esas cosas, y que cuando son el marido es el manager, está muy bien, pero yo no, nunca me ha gustado eso, como que me gusta separar, mi pareja es mi pareja y el manager o el road manager o el asistente no es mi pareja y nunca me ha gustado compartir o cómo se llama, hacer negocios con la pareja y todo eso no me gusta. O sea, con él sí es juntos hasta la muerte. Espero que así sea. Pues ya casi vamos a cumplir 20 años, pues ojalá y que sí sea hasta la muerte. ¿Renovar voto? Oye, Lorena, ahorita que Yo creo que sí, seguro. Ahorita que mencionaste a Facundo, hace poquito que lo entrevistamos, nos dijo que en ese entonces todos tus novios querían pegarle, también tu esposo le quiso pegar en algún Sí, momento. también, hace que Hasta como tú. unos 15 años por ahí, también fuimos hasta una estación de radio y mi marido me acompañó porque no recuerdo por qué iba conmigo a esa entrevista. Y en eso salió Facundo y mi marido se le fue encima y bueno, fue una vergüenza ahí en la estación de radio, me dio mucha pena porque pues yo no soy de escándalos así, pero pues también qué hacía si mi marido estaba, que Fúrico. lo vio y estaba fúrico, ¿no? Oye, Lore, ¿y ahorita el marido más beneficiado por monólogos? ¿Mi marido por los monólogos? Sí.
Ah, o sea, ¿qué dice? Que estoy, que estoy practicando con él todos los días, los gemidos, ¿cómo son? No, 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 eso lo practico yo aparte. Claro que sí la hago, pero no para los monólogos. Los monólogos, pues estoy ensayando otro tipo de gemidos diferentes que me sugiere el director, ¿no? ¿Quién diría que eres pudorosa dentro de todo lo sensual y todo lo que reflejas, ¿no, Lore? Sí, sí, sí lo soy porque así me educaron, pero bueno, obviamente que ya con tu pareja que claro, tienes toda la confianza y la intimidad y que tienes años con ella, pues obviamente pues que no soy pudorosa, obvio no. Pero me estoy refiriendo que cuando no estás con una pareja o antes de yo haber tenido esta pareja, yo sí soy de las que es poco a poquito la cosa, y primero la manita y después el besito y después así, poco a poco. Para yo haber tenido intimidad con mi marido, pues nos tardamos como unos 4 meses, como, y pues ahora, ¿tanto? Por ejemplo, las relaciones son de que se conocen y a la semana ya están en la cama, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Cuándo? El mismo día. Ah, no, bueno, exacto, sí, también sucede. También oye, sucede. Lorena, me gustaría saber tu opinión sobre la forma en que canta Ninel, en el sentido de que Sálvame fue muy criticada y ella se enojó mucho porque le dice que le hicieron bullying. Ay, no, yo ni siquiera la he escuchado porque siempre me preguntan de ella, ¿qué tiene contra la pobre de Ninel? ¿Les encanta preguntar de ella? No, es que también luego dice, revivió, bueno, más bien mató a la mamá de Marianita Seguani, imagínate. Ya, siempre me preguntan de ella. No, ya, definitivamente es no. Es que desafinó mucho y te lo preguntamos porque ella se supone que canta, ¿no? ¿Sí? ¿Ah, no canta? Ah, bueno. No, sí canta. Pues canta, ¿sí? Tiene muchos shows y canta y todo esto, ¿no? Ah, no puedes hacer show, pero no puedes cantar. Bueno, los fans dicen que aún. Son tremendos, chicos. Gracias. Gracias.